Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Intentaré que este vídeo no sea demasiado largo. Y bueno, la última vez que dije eso en el minuto 2 del vídeo, al final el vídeo duró como 20-30 minutos. Así que vamos a ver si hoy es cierto, pero bueno, tenemos notas del diseñador de la actualización del año 5, temporadas 2.3. Es decir, tenemos parche de mitad de temporada, ¿vale? Dice, en esta edición de las notas del diseñador, damos más detalles sobre los próximos cambios en el equilibrio del juego, que incluirá la actualización del año 5, temporada 2.3. Aún no dice cuándo será todo esto, ¿vale? Es decir, será una actualización que vendrá dentro de poco, seguramente de aquí a una semana seguramente la pongan, ¿vale? De hecho, diría que este martes, miércoles la deberían poner, ¿vale? Por tema de fechas y tal, y de que debería ser a mitad de temporada, ¿vale? Pues eso, falta muy poco para la siguiente, como he dicho, así que vamos a ver qué tal. Dice, equilibrio de la matriz y agentes más vetados. Pues bueno, vamos a ver por aquí el delta de victorias y presencia, ¿vale? Los agentes más vetados, los más elegidos, etc, etc, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, tampoco voy a comentar mucho más, ¿vale? Porque tampoco hay que comentar mucho más, simplemente es un gráfico, se van viendo las cositas y listo. Más de lo mismo, tengo que decir que al final a Jaeger le van a hacer un cambio a peor, ¿vale? Es decir, le van a hacer un nerfeo que te cagas. Ahora bien, ¿cuál? No lo sé, porque desde bajarle la velocidad, quitarle ACO, reducirle cosas, si te digo la verdad, Jaeger es un personaje que por mucho que le hagan, siempre va a ser un personaje usado, ¿vale? Porque es muy bueno en todo, ¿vale? Es como Ash, por mucho que tú le quites cosas, va a seguir siendo un personaje útil, ¿vale? Bueno, útil, al menos usado, ¿vale? Van Raid, más de lo mismo, personajes que se suelen vetar en ataque. Lo vemos por aquí, Thatcher, Jackal, Montaña. Uy, mi Montaña no, mi Montaña no. Blackbeard, Ace, bueno, tenéis todo por aquí, ¿vale? Baneos en defensa, Mira, Melusi, Echo, Clash, etc, etc, ¿vale? Por último lugar tenemos un Jaeger, pero aún así, creedme que a Jaeger lo van a nerfear. Esperemos que más tarde que pronto, pero bueno. Equilibrado de los agentes. Fuze aumenta de 3 a 4 el número de cargas de racimos. Lo dicho, en vez de tener ahora 3 cargas para poner y destrozar, ¿vale? Esos, bueno, pues esa habilidad que tiene Fuze. En lugar de ser 3, ahora tendremos 4, ¿vale? Podremos poner hasta 4 cargas por ronda, está bastante bien. En resumen, de lo que dicen aquí, porque es un poco tostón, mucho texto, ¿verdad? Es que muchas veces, por media, los fuces suelen tirar solamente 2 de 3 cargas. ¿Por qué? Porque dicen que es tan difícil el pensar dónde ponerlo, que se lo piensan demasiado y al final acaban muriendo con una carga sin tirar. Por lo que ahora van a aumentar de 3 a 4. En resumen, es eso, ¿vale? Grislock aumenta la velocidad general de desplegar discos de espinas, pasa de 13 segundos a 9, se reduce el tiempo que tarda en desplegarse cada abrojo de 0,7 segundos a 0,45 segundos, se añade un pequeño retardo de 0,45 segundos antes de que los discos de espinas empiecen a desplegarse. En resumen, ahora Grislock, o mejor dicho, cuando pongan este parche, cuando tiremos los pinchos, no sé exactamente cómo se llaman, ¿vale? Digamos la habilidad de Grislock, los pinchos tardarán menos en salir, ¿vale? Así que bueno, en este caso creo que es un cambio bastante acertado para que no tarde tanto en salir, sino que tú tires estos pinchos. Y en resumen, hasta que salen todos esos pinchos para llenar todo de pinchitos, bla, 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 tarde mucho menos, ¿vale? En resumen, es todo así. Oryx. Usar el brío de rema para atravesar, si te digo la verdad, no se ve ni que se llamaba así, la verdad, yo le digo, el empuje, pega un placaje aquí, compañero, destruye esa pared, por favor. Dice, para atravesar paredes débiles, no disminuye la carga del dispositivo. Es decir, normalmente cuando tú pegabas a una pared o a un enemigo, ¿vale? Se te reseteaba y tenías que empezar otra vez con el cooldown ese. Ahora ya no, ¿vale? El tiempo de carga del brío aumenta de 8 a 12 segundos. Ahora tardarás, como veis, 12 segundos en rellenar una carga, por así decirlo, ¿vale? El tiempo de recuperación tras usar el brío pasa a ser de 0,5, antes era de 1 segundo. Lo he dicho, ahora puedes pegar empujes cada 0,5 segundos, ¿vale? Tal cual, en resumen es eso. Aquí han añadido algo nuevo y la verdad es que no me he enterado absolutamente nada, ¿vale? Pone, en todos los cambios pone perfiles a los que afecta el cambio, jugadores casual y mejores clasificados. ¿Esto qué mierda es? O sea, ¿qué significa todo esto? Obviamente, ¿para qué más? Si no, ¿para gente que juega a caza terrorista le va a afectar o no le va a afectar esto? No, pues será para toda la gente que juegue, ¿no? Con este personaje, no sé, en todos los sentidos. ¿No creéis? No sé, es que no lo he entendido. Jugadores casual y mejores clasificados. También te digo que, a ver, esto está traducido, ¿vale? Pero esto lo han hecho la propia Ubisoft, ¿vale? En R6 España lo han puesto así traducido. Pero es que yo creo que está mal traducido porque es que no tiene ningún sentido esta traducción. Pero bueno, pasamos de largo porque en principio no hay más cambios. Simplemente se ponen aquí a hacer un pequeño resumen de, bueno, hemos visto que Amaru ahora se coge más tanto en casual como tal. Digo, perfecto, me parece muy bonito, la verdad. Pondré esta página abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis verla más en detalle. Oryx, más de lo mismo. Es no sé qué, no sé cuánto. Muy bonito. Ajá, precioso. Echo, más de lo mismo. Lo he dicho, aquí lo que hacen es meter mucho texto, que la verdad es que ponen muchos porcentajes de lo que tú quieras. Ahora es más usado en casuales y más en no sé qué.
tal cual, es todo así, ¿vale? He visto aquí un montón de texto para nada. Cali, ahora es más usada porque ahora tiene una SMG y antes tenía una pistola. Ahora la gente mata un 50% de las veces con su arma principal y otro 50% con su arma secundaria. Es en plan, ¿por qué espera? Si le pones un pedazo de arma secundaria a alguien que solo tiene un francotirador, pues es obvio que se use, ¿no? No sé. Y en fin, gente, hasta aquí, como he dicho, iba a ser un videito bastante corto. Y es que, bueno, es que en resumen es así, ¿vale? Dice, en la actualización de bla bla bla, los mejores clasificados usaron. Los mejores clasificados, es que esta traducción está como el culo, tío. Vale, pero bueno, os he resumido todo bastante bien y tal. Pero te he puesto ventilador porque me moría de calor. Y literalmente que he tardado 5 minutos en grabar, pues ya he empezado a sudar que te cagas. Pero bueno, mi gente, estaremos en directo como de costumbre. Así que nada, mi gente, un placer que os han parecido estos pequeños cambios. La verdad es que el tema del fuse me ha gustado que le hayan puesto 4 cargas en lugar de 3. Porque sí que es cierto que me pasaba eso que han comentado por aquí. De que al tener solamente 3 tenías que elegir muy bien dónde poner esos cacharritos. Vale, y la mayoría de las veces morías con uno. Porque claro, lo estabas esperando utilizar en una posición muy clave. Y al final pues te mataban antes de poder usarlo. Con Grislock, bueno, no soy demasiado de usarla, ¿vale? Es decir, no suelo coger mucho a Grislock, pero bueno, lo veo bastante bien que ahora su dispositivo se despliegue todo mucho antes. Con Oryx, pues bueno, está bien, ¿vale? Porque si te digo la verdad, tampoco se elige demasiado a Oryx y esto creo que le va a venir bastante bien para que lo sigan usando más y tal. Así que, mi gente, un placer. Por cierto, como he dicho al principio del vídeo, se viene un nerfeo bastante tochete a Jäger, o eso se está comentando por ahí por todas las redes y tal. Así que vamos a ver qué es lo que le hacen, pero bueno, no está en nuestras manos. Ya sabéis que todo esto lo hacen ellos en teoría consultando a los jugadores. Pero me parece a mí que leches. Un placer, un placer. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós.